cerca, ¿eh? Has estado muy bien. Estaba cerca, ¿eh? Has estado muy bien, has jugado muy bien. Pero me ha podido la boca. Se me ha acabado el host de fresa justo antes. Yo también lo he visto. Ah, eso es como un ¿te querés meter? Es que así, sí, a meter un poco. Claro, va, vale, ajá. ¿Qué más que esto es inversión? Vale. Sí, sí. ¿Cómo se está gastando? ¿A quién tengo que analizar? Al otro de Tarrasa. ¡Sai! Toda Tarrasa sí, está sí, aquí, sí. Sunny Shining. Ah, vamos a ver. Como la canción de Bob Marley. ¿Cuánto vamos? 0-0. Está un toque Shine y primer round. Shine to the moon, no hay quien se lleve al Yakuza. Muchos lo intentaron, todos cayeron. La única esperanza que nos queda es este Ken. No sabemos, es el Ken además. Bueno, tenemos esperanza, va, let's go. Vale, se levanta con la pillada. Sí. Atracador de Huelva. No quiere jugar ahí, eh. Vamos a ver, ¿aparece un DP? Yo creo que sí, vale. Y aquí otro, ¿no? Le quema el pecho. Tiene el... le está diciendo, tengo el super, te lo voy a estampar. Pastel. Vale, ahí viene. Cómo ha entrado, cómo ha entrado. Ha entrado... como el super de Chun, ¿eh? Este... ha entrado... sí, como el super de igualito, ¿eh? Super de Chun es de... a robar cartera, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Que sí, no hay pasta para comer. Y si no le abres la puerta, la tira al suelo, ¿no? Y además es bonito, ¿no? Porque es como azul rojo, como los dos equipos. Sí, dos colores. Es verdad. O sea, el azul contra el rojo. Sí, sí. El bien contra el mal. El puto río contra el puto... Sí, sí. Vale. Shine me gusta mucho las lecturas que haces. Un tío que como te coja la matrícula, es sí, como... Yo prefiero el hola que el lecturas, pero bueno... Y el 20 minutos y el interview, fallecido el interview ya, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora tenemos un mundo today, al menos. Escúchame, el interview tenía cada póster de tela ahí, que era... Bueno, no, vamos a volver al juego. Vamos a volver a pegar las páginas. Back to the game. Shine intentando... está en la esquina. Es que... Vale, ahora no está. El super, por favor, muchachos, el super. Cuidado. Vale. Se cubre, nadie salta. Ese rango era peligrosísimo, ¿eh? El primero que salte va a morir, vale. ¿Quién será? Se la va a jugar, se la juega. ¡Hay un modo! ¡Qué tío, buena, amigo! ¡Qué buena! Barrido tarrasense. Vale, 1-1. Vamos a ver quién se la lleva. ¿Tú crees que Shine puede ganar? Shine puede ganar, porque Shine a veces ve el futuro. No sé si... Sí. Es estos jugadores que es como, no sé, lo sabe. Tiene sexto sentido. Y hay veces que hace los reads muy bien, pero tiene que adivinar. Shine. Vamos a ver, se adivina. Shine, can you do it? Can you do it, Shine? Aquí se viene, vamos a ver qué se viene. ¿Se puede venir un disgusto? Oh, se está comiendo todo a Hadouken. Se ve que se ha quedado con hambre. Vale, está muy difícil. Tanto que es súper... Podía salir de ahí con un Shoryuken de reversa, creo, pero... Primer puntito para... para Reki. La dura realidad es que el Yakuza sigue mandando en su cueva. No hay quien eche a este chaval. De hecho, nos va a echar él sí, luego sí, por sí, insultarlo por streaming. Va a bajar los plomos de todos para casa. Va a ser él quien nos eche. Hoy han saltado los plomos, probablemente para evitar que este chico ganara tanta. Sí, sí. Qué buena. Lecturas 20 de saltar el link. Que ha escuchado el chiste de lecturas sí, sí, el sí, interview y sí, habrá sí, dicho es para pegaros, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿puede ganar Shine? Tu opinión, con esta opinión, como dictador y amigo. Puede si se bajan los plomos. O sea, la falta de corriente es su única estrategia ahora mismo. Exacto. No, pero fíjate en eso. Sí. Vamos. Pues vamos a ver si la falta de plomos o algo más. Sí, de momento Reki sigue la corriente. Se venía el disgusto ahí para Reki, ¿eh? Vale, disgusto. Primer round.
Es que no, que no he escuchado. Me caen los plomos y dice Ricky sigue la corriente. No lo había escuchado. No lo había oído. En verdad, si quieres la corriente es la del agua. Ah, también. Entonces, o sea, fluyendo. Sí. Fluency. Claro. Madre mía, mira ese Ryuken. Claro, es que Ryu sigue la corriente del lago porque es un río. Claro. Pero, hostia. Da un momento, Shine, ¿dónde vas? Shine, te queda una. El chiste ha sido tan malo que Shine abandona antes de acabar el first two. Shine ha dejado el 2X después de este chiste del Ryu y de la afluencia. Vuelve a sentarse. Suerte que no penalizan las tonterías, sí. Las paridas, suerte que no penalizan a los jugadores porque estaríamos en la cárcel. Shine que ha vuelto, sí. Para ver, vamos a ver, bueno, si ha vuelto para ganar o para ver cómo se salía. A ver si, si penalizara, realmente sería una pena. Ahora vamos a ver, ¿para qué ha vuelto Shine? Como Skinner, ¿no? Ha entrado Shine para ver cómo se salía. O puede que no, vamos a ver. No, lástima. Queda un round, vamos a ver. Queda un round. Ricky va rápido, ha metido la directa, quiere terminar, dice demasiadas tonterías. Vamos a ver, el espíritu de Juanito, sí, vamos, sí. Shine, hazlo por tu país, hazlo por los otros. Let's go, vamos. Sí. El Yakuza se... Bueno, no hace antiaéreos por una vez en su vida, vamos. Por los rubios con melena. Sí. Hazlo por los Backstreet Boys, vamos, let's go. Y no ha podido ser. Back, all right. Y tercer punto para Ricky que se va imbatible.